Así es, hoy el Día de la Lealtad Peronista, 17 de octubre, donde podemos conmemorar este día tan importante para nuestro partido, con toda la militancia, especialmente para ellos, para los militantes, que son los que nos acompañan a nosotros a poder ocupar los cargos que estamos ocupando hoy, porque sin ellos, sin la militancia, nosotros no estaríamos hoy en donde estamos, pudiendo representar al pueblo de la manera que ellos van y trabajan para que nosotros podamos ser elegidos en las ofertas electorales. Así que bueno, valorar y el esfuerzo anual que hace nuestra militancia para que hoy en este día podamos pedir acá desde la iglesia Nuestra Señora la Candelaria por todos nuestros militantes, ¿no? Luego de la misa se van a realizar algún brindis, se van a juntar. Por el día de hoy no, porque justamente están, debido a que el Consejo Departamental está trabajando para reconstruir algunas obritas que tenemos pendientes en el partido, así que también como nuestro señor Intendente y nuestro señor Senador Raúl Chico se encuentran en la ciudad de Tucumán acompañando a la Gobernadora, habíamos pensado en el día viernes, pero debido a que el día viernes vamos a festejar con las madres, vamos a ver cuándo fijamos la fecha para festejar con nuestra militancia, pero por el momento vamos a esperar terminar de refaccionar nuestra casa para poderlo hacer ahí adentro, realmente dentro de la casa peronista, ¿no? ¿Dónde van a ser los festejos por el Día de la Madre? Son por distintas localidades, eso lo está organizando el municipio, lo cual nosotros ya en mi rol de concejal vamos a acompañar, pero el Día del Militante, en algún momento el Día de la Lealtad, que queremos congraciar a nuestros militantes, lo vamos a hacer en algún momento de la semana que viene, porque queda pendiente, ¿no? Y también como que queremos que estén todas las autoridades electas por el Partido Justicialista, los cuales nos debemos nuevamente, valga la redundancia, a nuestra militancia. Así que en cuanto tengamos en condiciones nuestro partido y estén todas las autoridades que tienen que estar para agradecer a nuestra militancia, se va a realizar un brindis. Hoy seguramente nos autoconvocaremos y nos iremos a comer unas pizzas, a hacer un brindis por ahí porque no pasemos desapercibido el día. Pero bueno, esto es lo más importante, no dejarlo pasar desapercibido y estar acá con todos los compañeros del Consejo Departamental, compañeros del Consejo Deliberante y la militancia en general, ¿no? ¿Cómo están trabajando políticamente por si las elecciones llegasen a ser en el mes de marzo? Y está todo muy tranquilo, ¿no? Nosotros desde el espacio el cual ocupamos estamos muy tranquilos, expectantes a lo que pueda suceder, a las decisiones que tome nuestra compañera conductora Lucía Corpazzi, así que muy tranquilos y muy preparados para, como siempre, para lo que tenga que hacer, porque el lema nuestro, política no se hace solo en las elecciones, sino los 365 días del año, así que para nosotros, sea en marzo, sea en octubre, no va a ser ninguna sorpresa, porque de hecho estamos muy preparados y sabemos que venimos trabajando muy bien, desde el municipio se vienen haciendo muchas obras, desde el senador Chico se viene trabajando muy mucho en la provincia, a través de leyes y cosas que nos favorecen a los santamarianos, y el Consejo Deliberante hoy siendo mayoría, se nota muchísimo cómo viene trabajando a partir de las instituciones y un consejo activo y presente en la sociedad, ¿no?